Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Comienza el tiempo de información en los medios municipales de comunicación de Villafranca de los Barros. Hoy, en este viernes, día 21 del mes de agosto, las noticias pasan por los siguientes titulares. Los datos demuestran que el ayuntamiento aminora su deuda y cumple con sus proveedores mientras mantiene sus servicios. Fedesiva impulsa la modernización de la empresa de recogida de chatarra Merino Mancera y mantiene también el apoyo al sector turístico. Esta mañana se ha celebrado el encuentro de los emigrantes y esta noche pregón de las fiestas de las Peñitas. Hoy viernes y mañana sábado se celebra el 16º Torneo Internacional de Bola y Plaza. Luna de Agosto celebra su 15º aniversario con una ruta nocturna. La SP Villafranca continúa preparando el comienzo de la temporada. Y los datos lo demuestran. El ayuntamiento está aminorando su deuda y cumpliendo con el pago a proveedores, mientras que mantiene sus servicios. Así lo ha destacado esta mañana la concejala de Economía y Hacienda, Águeda Antúnez, quien destacaba el dato de que mientras que la media de España de pago a proveedores es de 31 días, el ayuntamiento está pagando a tan solo 10,98. Daba a conocer también otros datos. Efectivamente, hace pocos días salió publicado por parte del Ministerio de Hacienda que dentro de la media de las entidades locales que estaban pagando a 31 días, el Ayuntamiento de Villafranca el pago a proveedores era de 10 días con 98. Esos datos son buenos, ya llevamos un año y pico con esta capacidad económica de pagar a proveedores. Nosotros, como todas las entidades locales, hemos pasado pues por una situación económica difícil. Lo dijimos en su momento que nos teníamos que ajustar, pero teníamos que hacer más con menos. Y así lo hemos hecho. No hemos dejado de prestar ninguno de los servicios que veníamos prestando y a la vez hemos tenido la capacidad de mejorar nuestra situación económica. Señalaba también la concejala que tras los dos primeros trimestres del año hay un remanente de tesorería de 1.800.000 euros y ya llevamos amortizados 300.000 euros con respecto al año anterior. Por un lado, hemos sido capaces de ir minorando la deuda. De hecho, también hace poco han salido en las noticias entidades locales de la región y salió una comparativa de varios municipios. Y Villafranca, pues lo que era en el año 2014, había minorado su deuda pues en 1.137.000 euros con respecto al año anterior, que eso supone un 30% menos de deuda que en el año anterior. Hace poco, en el último pleno, llevábamos la liquidación trimestral del primer y segundo trimestre, se daba cuenta el pleno y arrojaban unos datos positivos pues en todos los parámetros, en los parámetros de estabilidad presupuestaria, lo que era el remanente de tesorería, pues tenemos un remanente de 1.800.000 euros y para gastos generales de 500.000 euros. Cumplíamos, como estoy comentando, todos los parámetros y no hemos dejado de prestar ninguno de los servicios, todo lo contrario. Hemos ido presupuesto a presupuesto, aumentando las partidas de Comisión Especial de Empleo, porque creemos que era uno de nuestras premisas fundamentales, el apoyar a la gente que más lo necesita, y año a año la hemos ido aumentando durante estos años. Yo quiero darle las gracias al equipo de gobierno anterior y al actual, y a todos los técnicos municipales por la gran labor que se está haciendo en este aspecto, porque sin ellos, sin el trabajar todos en común para la misma finalidad, pues no hubiera sido posible. Y gracias a todos hemos sido capaces de conseguir estos objetivos, de mantener todos y cada uno de los servicios, ir disminuyendo la deuda. También en la liquidación esta trimestral, a 30 de junio, ya llevamos amortizado 300.000 euros con respecto al año anterior. Nuestro compromiso es ir disminuyendo la deuda, pero sin dejar de prestar todos y cada uno de los servicios. Y para ello no se han subido ninguno de los impuestos, con lo cual nuestro objetivo se está cumpliendo.
El pronto pago del ayuntamiento favorece el movimiento del tejido empresarial, destacaba Antúnez, y en este sentido daba a conocer también que se está elaborando una base de datos de todas las empresas de nuestra localidad. A día de hoy ya se han contabilizado 400. En las épocas difíciles ha habido muchas empresas que han soportado, no solamente aquí en Villafranca, sino a nivel nacional, porque todos nos alimentamos del propio tejido local. Y han soportado esta situación y ahora pues estamos pues pagándole a un plazo mínimo, vamos, en cuanto se contabiliza una factura, en 10-15 días están pagadas, con lo que ello supone para una empresa el tener esa liquidez inmediata para volver, para crear empleo, para mantener el tejido empresarial y económico local. Es muy importante que los ayuntamientos, que es la empresa más importante que hay a nivel de números de trabajadores que tiene, pues que a la vez ayude y contribuya de esta manera a soportar el tejido y a mejorar el tejido productivo. Y eso, prueba de ello. Y a colación de esto, bueno, estamos ahora, esta Diputación y la Cámara de Comercio, a través del PLAE, de un proyecto financiado por Fondo Social Europeo, se está llevando a cabo una base de datos empresariales en la localidad. Ayer creo que fue en un perfil de Facebook aparecía que se había creado esta base de datos. No está todavía operativa porque se ha creado en formato web, pero se está trabajando ahora mismo, y hablando con el técnico que está llevando a cabo esta formación, pues hasta el momento se arrojaban ya 400 empresas de alta. La propia técnico se sorprendía porque decía que no sabía que en Villafranca existían tantas empresas. Existen y cada día llaman más a las puertas del Centro Integral, tanto a la gente de empleo como a FEDESIVA, al Grupo de Acción Local, solicitando la información de ayuda, pues nuevos empresarios y emprendedores, y eso es muy bueno para el tejido empresarial y productivo de la localidad. Esta base de datos se está realizando dentro de un proyecto formativo y el objetivo es que se obtengan resultados que tengan un valor a largo plazo, con datos útiles. En el sentido de que tengamos una base de datos de empresa completa de la localidad, donde no solamente aparezcan los datos de las empresas, sino también a qué se dedican, si trabajan en comercio exterior, no trabajan en comercio exterior, el perfil de los trabajadores, las necesidades formativas de esas empresas, para que toda la formación que se lleven aparte, tanto por parte de la Administración como por parte de otras empresas de la localidad, pues sea mucho más directa, con datos más objetivos, más reales, de las necesidades que tienen esas empresas a la hora de formarse, de prepararse, de mejorar su día a día en su trabajo. Para poder ser consultada esta base de datos, esta tendrá un dominio en Internet que se enlazará con la página web del Ayuntamiento y con otras páginas web. Es una base de datos que tiene un dominio en Internet y bueno, se enlazará con la página web del Ayuntamiento y otras páginas web, y se pondrán los datos, que no todos los datos, solamente los datos pues de contacto, los típicos datos que suelen poner las empresas para que cualquier persona que quiera acceder y que quiera tener información. Por ejemplo, el otro día llegó una chica preguntando que quería comprar lámparas, era de fuera y no sabía dónde podía comprar lámparas en Villafranca. Pues ese tipo de información es la que se va a colgar en esta página. Y FEDESIVA impulsa la modernización de la empresa de recogida de chatarra Merino Mancera SL. En esta ocasión, el sector servicios y el del comercio de materiales férricos y no férricos ha sido impulsado por el Grupo de Acción Local FEDESIVA, promoviendo un proyecto con una importante vertiente tanto de servicios como de reutilización de materiales contaminantes. Así nos lo hace saber FEDESIVA en una nota de prensa. Es un proyecto que ocupa dos parcelas con un total de 1.552 metros cuadrados y ubicadas en el polígono industrial Los Varales. La inversión se ha traducido en la ejecución de una nave industrial de 371 metros cuadrados con oficina, aseos y vestuarios, también patio pavimentado para carga y descarga con muelle para camiones de hasta
400 toneladas, muros de contención de tierras y soleras de hormigón. La empresa presta un interesante servicio de recogida, reutilización y recuperación de chatarras de diversos tipos para la venta posterior a puntos de reciclaje y siderurgias. Entre las mismas hay que destacar hierro, plomo, acero, acero inoxidable, latón, aluminio y cobre. Por otro lado, también recuperan baterías usadas. Gran parte de los materiales van destinados a fundiciones siderometalúrgicas o centros de tratamiento especializados de este tipo de materiales. Y por otro lado, se acaba de poner en marcha el albergue Las Caballeras en nuestra localidad, una apuesta más de FEDESIVA por el sector turístico. Este albergue se encuentra situado en el acceso del Camino de Santiago al municipio de nuestra localidad, a nuestro municipio, queremos decir. El albergue cuenta con 12 plazas de alojamiento, salón, cocina, dos baños y lavandería. En las distintas tipologías de turismo que el grupo está poniendo en marcha, esta particularmente viene a centrar el círculo de servicios a peregrinos, complementándose con alojamientos de alto nivel o bien orientados hacia el enoturismo, el patrimonio o la vertiente lúdica. El importante tránsito y apogeo del Camino de Santiago a través de la Vía de la Plata ha generado esta iniciativa empresarial que se enmarca conjuntamente con otras de distinta índole que se están poniendo en marcha tanto por las distintas administraciones públicas como por el propio Grupo de Acción Local FEDESIVA. Y como es tradición, la fiesta de las Peñitas se ha inaugurado hoy con la convivencia de los emigrantes. Estos se han reunido a las 11 de la mañana en la Plaza de San Isidro para desde allí realizar una visita guiada al Museo Histórico e Etnográfico de nuestra localidad. Allí hemos estado con ellos y charlábamos con la vicepresidenta de la asociación, Fabio Mayo. Estamos otro año más aquí, otro añito más viejo, pero bueno. Todos los años celebramos la fiesta del emigrante en nuestra barriada de Las Peñitas. Entonces, este año venimos a visitar el museo, porque claro, bueno, el museo es que es una cosa de arte que no sabemos lo que tenemos, porque hay gente en el pueblo incluso que no lo conoce. Y es una pena porque es que esto, desde luego, esto es, vamos, lo más. Entonces vienen la gente de fuera y se reúnen con sus amistades que se han ido, por desgracia, tuvieron que emigrar a trabajar, unos iban a Francia, otros se iban a Madrid, a Barcelona. Entonces, pues es muy bonito porque cada uno se cuenta cuando vienen sus vivencias y sus cosas. Ay, fulanita, porque vieja está, ay, fulanita, porque bien, porque esto, que lo otro. En fin, cada uno dice lo que quiere. Entonces hoy empezamos nuestra fiesta. Empezamos con la visita del museo con los emigrantes. Después tenemos ahora, le damos una tapita, porque hace mucho calor, y le damos una tapita allí en la sede. Y luego esta tarde empezamos primero con el pregón de las fiestas a cargo de María Isabel, que es la directora de la banda de música, y luego después pues tenemos verbena con el grupo Anhelo. Pues invitamos a todo el pueblo a que vaya a visitarnos. Es una fiesta de barrio, pero es una fiesta muy bonita. Allí nos encontramos como en familia y espero verlos a todos por allí. Luego el sábado por la mañana tenemos los juegos infantiles, bueno, el deporte, ya los mayores, eso ya lo están haciendo ellos, juegos de cartas, pero vamos nosotros con los niños que tenemos los juegos infantiles. Y después a mediodía, bueno, pues estaremos un rato por allí porque la caseta se abrirá. Luego por la tarde tenemos el grupo dando la nota hasta alta hora hasta que el cuerpo aguante. Y luego el domingo por la mañana tenemos el desayuno, chocolate con churros, que lo hemos tenido todos los años. Están invitados todo el mundo que quiera, porque es que algunas personas dicen, es que como yo no soy socia, no. Nosotros invitados a todo el mundo que quiera. El que quiera ir está invitado a comer los churros con chocolate. Nos van a acompañar este año la charanga, los gigantes y cabezudos. Y luego a la una tendremos el concurso de tortillas y gazpacho allí en la misma plaza, y daremos unos premios al primero, segundo y tercero. Y luego después ya por la tarde pues empieza el fin de fiesta, que va a cantar y bailar el grupo Rociero y una chica que va a cantar canción española. Y luego estaremos hasta que termine. Así que ya hasta el año que viene, si Dios quiere. Y encantada de estar aquí con vosotros, y a ver si el año que viene también estoy, que eso sería buena señal.
Y hoy y mañana sábado la Plaza de Toros va a acoger el 16º Torneo Internacional de Vóley Plaza. Hoy se celebra el torneo local y para el internacional el número de participantes es elevado. En femenino rondará las 16 parejas, mientras que en masculino las 14, y en la categoría mixta vuelve a alcanzar la cifra de las 16 parejas. El local abierto en las tres categorías se disputará hoy a partir de las 6:30 de la tarde, mientras que el sábado a partir de las 10 será el torneo internacional con participantes tanto de la localidad como de otras localidades de otros puntos de España, incluso fuera de nuestro país. Los premios en juego son 500 euros para el primer clasificado, 250 euros para los segundos, 100 euros para el cuarto y quinto clasificado y 30 euros para los clasificados del quinto al octavo. Y la Asociación Senderista Luna de Agosto celebra su 15º aniversario coincidiendo con la luna llena de este mes de agosto. Charro, el actual coordinador de la asociación, nos explicaba esta mañana que la temporada está siendo bastante positiva. Bastante bien, bastante buena. Hemos hecho hasta ahora estamos en la mitad del año porque falta hasta final. Hemos hecho, si no recuerdo más, 16. Nos quedan 7, 8 por hacer todavía y va a ser un promedio de 22, 23, 24, que es lo que venimos haciendo anualmente, que lo veo bastante bueno. Hay veces que está muy bien y otras veces se viene abajo, no sé por qué. Le da a la gente por... Que la gente son cómodas. Busca los días, busca el momento, busca, no sé, unos días especiales. Porque si hace frío, ya lo he dicho muchas veces, porque hace frío. Si hace calor, porque hace calor. Entonces lo que yo digo es que el que quiera andar y le guste no se tiene que fiar ni de la calor, ni del frío, ni del aire. Nada más que se tiene que poner las botas, coger el chándal y para adelante, venga lo que venga. Esa es la manera de actuar que tenemos nosotros. Pero a pesar de todo eso, ya que la asociación, como he dicho muchas veces, no existe, es un grupo que tenemos ahora hecho, que estoy llevando yo ahora particularmente, pero la verdad es que está bien. Está viniendo gente nueva, porque ya los que teníamos antiguamente los socios, la mayoría no viene. Son gente que se están agregando nueva y gente bastante nueva, gente joven, que eso sí nos está gustando. Y la verdad que vamos bien, mientras vayamos así, pues seguiremos. En la nocturna que hemos ido, lo más que hemos ido 22 las noches, y las menos hemos ido 12, que está bien, porque hemos hecho 5 de noche y está bien. Yo lo veo bastante, porque hay que tener en cuenta que en verano, si no hay boda, hay eventos de esto, eventos de otro, y hay muchas actividades. Entonces, pues, se reparte la gente más y la verdad que está bien. Nosotros lo tenemos muy claro, yo lo tengo muy claro. Yo pongo la ruta, la pongo para todo el que quiera. ¿Que nos juntamos 10? Vamos 10. ¿Que nos juntamos 50? Vamos 50. Mejor vamos 50 porque gusta más, pero que no, por eso nos vamos a aburrir. Y en lo que respecta a la ruta nocturna que se llevará a cabo el próximo día 29 de agosto como celebración de este 15º aniversario, será igual que en años anteriores, una ruta de aproximadamente 15 kilómetros por los caminos de la localidad. La bebida la damos nosotros, los bocadillos los lleva la gente. La ruta es decimos 15, pero si sales de la plaza son casi 16, ahí es difícil la verdad. Y en la Mazara, pues allí paramos, comemos el bocadillo y tal, damos la bebida y arrancamos otra vez, y la verdad que se hace bastante bien. Este año también contamos con Protección Civil, que eso para nosotros es una garantía, porque pasa algo, los niños, hay niños muy pequeños, si hay algún problema se montan, o sea que vamos muy bien acompañados. Gracias a ellos, yo por lo menos voy muy tranquilo. Vamos a coger de la Plaza de España por aquel Zurubarán, pasamos la 630, por el Baracardo, un camino que hay mirando a la Pelegrina. Nos vamos a ir al Camino de la Espada, lo estoy hablando porque no sabéis, pero vamos al Camino de la Espada, hacia el Camino de los Moros. Giramos hacia la derecha y nos vamos a Las Palomas. De Las Palomas cogemos y nos vamos otra vez al Camino de los Moros. Giramos y nos vamos a la Mazara. Y de la Mazara tiramos para abajo y vamos a la Pelegrina y vamos otra vez a la 630 a coger el Camino de San Isidro. O sea, un recorrido normalmente es bonito porque se cambió el año pasado. Es nuevo, de los 15 kilómetros hay 9 nuevos. Lo demás es de hace ya 14 años y me gusta más. Y este año cuentan con la participación de Protección Civil. Charro invitaba a todos a participar, ya que es una ruta accesible de dificultad baja. Pero puede asistir cualquiera, el niño, acompañar con sus padres o con una persona mayor que sea responsable.
puede ir perfectamente. Y más, si vamos con protección civil, tenemos la ventaja de que se pueden montar en caso de cansancio. Puede ir personas mayores, puede ir todo. Lo único que le aconsejo es que lleve un calzado bueno, que no me pase como la última, que iba con un número más chico y en la que nos lió, ¿sabe? Que vaya con un calzado apropiado, que no se tenga que poner una zapatilla no verse día porque van a hacer una ruta, no. Que se ponga la que se pone habitualmente, no para andar 4 o 5 kilómetros, ¿eh?, sino para andar 15 kilómetros. Que lleve su bocadillo, agua y está. Es lo único que le decimos, que vaya así. Y que, por supuesto, que siga las normas que ponemos, que no se nos adelanten, que no se atrase mucho, en fin, que las cosas las hagan más o menos como se dice, y la verdad que pasaremos una noche bastante buena, como de aquí para atrás. Y nos recordaba finalmente que la inscripción es completamente gratuita, aunque es aconsejable avisar por teléfono previamente. Sí, la inscripción es gratuita, aquí no hay nada. Aquí lo que sí le digo es que, por favor, que me avisen, que se apunten todo lo que pueda, para así me hago una idea de comprar la bebida más o menos la que se va a llevar. Siempre sobra, pero me gusta más o menos saber el número de gente que vamos. Siempre se une más gente, porque yo sé que se une más gente. Pero bueno, yo ya con eso cuento. Pero si se me apuntan 80, pues ya sé que voy a contar con 100 o 110. Así que nada, que se anime, que lo hacemos con mucha ilusión. Y que va a pasar una noche buena. Y la SP Villafranca continúa en su preparación para el comienzo de la temporada. Ya queda poco para que se inaugure la misma. Hoy jugará un triangular con el Guareña y el Campanario en la vecina localidad de Guareña, que se encuentra en fiestas. Y el próximo domingo, día 23, le toca el turno a un amistoso frente a la Ceuchal. El partido dará comienzo a las 8 de la tarde. Y vamos llegando al punto y final. Hablamos ahora de las temperaturas, que al parecer van a bajar de cara al fin de semana. Para hoy se esperan máximas de 35 grados y mínimas de 21. Y atención, porque según la Agencia Estatal de Meteorología hay un 20% de probabilidades de lluvias. Para mañana ese porcentaje desaparece, bajan ligeramente las temperaturas hasta los 32 grados de máximas y los 19 de mínimas, y el domingo bajarán aún más, hasta los 25 tan solo de máximas y 17 de mínimas, y vuelve a colocarse ese 20% de probabilidades de lluvias, que sube hasta un 25% para el lunes, cuando las temperaturas no van a variar demasiado. Y bien, así de esta manera finalizamos hoy nuestro tiempo de información. Saludos desde los medios municipales de comunicación de Villafranca de los Barros. Que pasen una muy buena tarde y también un buen fin de semana. Hasta el próximo lunes.